Hola, me da mucho gusto saludarte nuevamente. El día de hoy quiero compartirte que este proceso electoral tiene cosas inéditas. Y es que cuando tú acudas el 4 de junio a votar, habrá algunas casillas en las cuales encontrarás urnas electrónicas. 164 urnas electrónicas serán implementadas en este proceso electoral. En los municipios de Chalco, Ecatepec, Tejupilco, Valle de Chalco, también en Sinacantepec, Nicolás Romero, Tlalnepantla, Huixquilucan, Nezahualcóyotl, Naucalpan, son algunos de los municipios en donde tú podrás encontrar en tu distrito electoral el uso de la urna electrónica. Otra de las cuestiones inéditas es el voto en prisión preventiva, que se llevará a cabo en al menos en 20 centros penitenciarios. Ahí, quienes se encuentran esperando una condena y que tienen vigentes sus derechos político-electorales, podrán ejercer este derecho para votar derivado de una sentencia que se emitió justo para proteger y tutelar estos derechos, porque son personas que aún no reciben una sentencia y por lo tanto sus derechos no están suspendidos, están vigentes. Estas dos cuestiones es muy importante compartirlas contigo y que las sepas porque forman parte de la organización del proceso electoral. Podrás acudir en estos distritos y podrás ver y tener la oportunidad de utilizar estas urnas electrónicas y también una de las cuestiones que estarán implementándose y que ya la hemos comentado es el voto de los mexiquenses en el extranjero, que quiero compartirte que al día de hoy lo que tenemos es un registro de más de 5.000 personas que podrán ejercer este derecho para votar. Si tienes un familiar, amigo, conocido que se haya registrado, no olvides decirle que será importante que pueda enviar su paquete postal o que pueda hacer su ejercicio de votar por la vía electrónica o de manera presencial en los consulados. Nos vemos la próxima.